Amigos de Presita, soy Diego Fabián y hoy nos encontramos en The Comi Store. Hablaremos con mi amigo Alejandro Morales sobre la película de Marvel. Se llama Ant-Man. Acompáñenme. Aquí estamos con mi amigo Alejandro Morales. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Ok. ¿Te parece si te hago unas preguntas sobre la nueva película de Ant-Man? Claro que sí, no hay problema. Ok. La nueva película se llama Quantumanía. Uh-huh. ¿Sabes qué significa eso? Es porque Ant-Man va a entrar en el mundo o universo cuántico, es decir, el universo súper miniatura que hemos visto en algunas partes o del universo cinematográfico de Marvel. Es un mundo que no han explorado, que principalmente se ha explorado más que todo en los Cuatro Fantásticos, en los cómics. Esta va a ser la primera vez que lo introducen de lleno, o sea, ya habían hablado de eso anteriormente, pero lo van a incluir de lleno en la película de Ant-Man. ¿Qué película debo de ver antes para entender la nueva película de Ant-Man? Pues principalmente si tienes que ver las películas de Ant-Man, no es necesario que te veas todo el universo de Marvel, pero sí hay algunas películas que son clave. Lo que sí te recomendaría ver bastante es la serie de Loki, que salió en Disney Plus, donde están hablando ya de las variantes, donde te presentan otros universos, líneas temporales y todo ese tipo de cosas que poquito a poquito han ido introduciendo, como pasó en la película de Spider-Man recientemente, que salieron los Spider-Man de otros universos, o como lo conocen en el universo de Marvel, como sus variantes. ¿Por qué se dice que esa película es el inicio de la fase 5? Se dice porque Marvel va, después de los eventos de la última película, que fue Infinity Wars, Marvel quiere introducir nuevos villanos y a partir de esto va a introducir nuevos universos y va a expandir más para conocer otro tipo de héroes que no hemos visto. La gente está relacionada con el Capitán América, con Iron Man, con Spider-Man, pero pues, por ejemplo, los mutantes, los Cuatro Fantásticos no han sido parte. No se sabe si los van a introducir, pero nos han dado señales de eso. Y esta película dice que va a ser un reinicio de todo el universo de las películas de Marvel. Es de esperar a ver. Ok. ¿Quién es Khan el Conquistador? ¿Ya lo hemos visto en una película o serie? No realmente en películas. Solamente se ha visto, como te digo, en la serie de Loki. Y no se vio la variante que vamos a ver en esta película, al parecer. Porque pues en la propia serie te indican que hay variantes más complicadas. Esta es una de las que vamos a ver. Se llama Khan el Conquistador, pues no netamente porque sea un conquistador, pero tiene unos grandes poderes. Uno de los más importantes es el que tiene la capacidad de viajar en el tiempo y alterar algunas cosas. Pues lo hemos visto bastante poderoso en los cómics, sinceramente. ¿Qué dicen los cómics sobre esta fase? Siendo sincero, pues los cómics dicen bastantes cosas. Principalmente es, o lo más importante creo yo, es que tenemos la esperanza de ver a nuevos héroes. Como dije, que puedan introducir a los Cuatro Fantásticos o que puedan introducir a los mutantes. Para mí que eso va a ser lo más relevante. Todavía no se sabe, pueden haber muchas sorpresas. De hecho, pues ya en Black Panther ya conocimos a Namor. Y Namor, pues, quieras o no, es un mutante en los cómics. Así que es de ver qué es lo que va a suceder. ¿Es cierto que en esta fase van a salir los Jóvenes Vengadores? Es una posibilidad, como te digo, van a introducir a varios héroes. Sinceramente, pues que esté la hija de Ant-Man es una posibilidad, que esté también Kamala es otra. No han introducido todavía a Miles Morales, es muy probablemente que lo hagan, pues, pero no es seguro. Lo más probable es que sí, pero no creo que sea en esta película, sino más adelante. Así, ahí salta con el azul. Dime la verdad, ¿es cierto que te han gustado algunas de las series de Marvel? Pues, o sea, hay algunas que sí me han gustado, algunas que no me han gustado. Por ejemplo, pues la de WandaVision me gustó, Loki me gustó, She-Hulk me dejó con medio sabor de boca. Hay algunas cosas que están haciendo bien, la de Kamala no mucho me gustó, pero a la mayoría de personas les ha pasado eso, la de Miss Marvel, quiero decir. Sin embargo, pues hay bastante buenas y hay material para ver. Lo que pasa es que no lo están explorando quizás de la manera que a mí me gustaría o estoy acostumbrado en los cómics. Ya para el final, ¿van a traer algunas de las figuras de esta película? Estamos pensando, obviamente, sí vamos a traer los Funko Pop y vamos a ver qué mercancía trae. De momento tenemos confirmados cómics y los Funko, que es pues en lo que nos especializamos acá en la tienda. Gracias por invitarnos a tu casa. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Gracias, amigos de Persita, por ver uno de nuestros nuevos videos. Cuídense. Adiós.